Buen día y bienvenidos a otro hermoso día en Lisboa. Ya que iba a pasear, ya que iba a dar una vuelta, dije, che, me llevo la cámara y les cuento para qué me estoy preparando. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana que viene? Estoy muy emocionado con eso, estoy muy contento con esa noticia y lo quería compartir con ustedes. ¡Vamos! Vamos directamente a la noticia. ¿Qué va a pasar el fin de semana que viene? Es la primer juntada, el primer raid social del grupo de Lisboa de Brompton. Estoy súper emocionado. Vine de Italia con muchas ganas de volver a juntarme con otros riders, de disfrutar esto. Así que vamos a charlar un poquito de lo que es la preparación para ese evento y vamos a contar un poquito de cómo es el setup para esas salidas. ¡Vamos! Nunca nos falte la cervecicleta. Parece que es día de regata hoy. Se han juntado todos los veleros. Los graveleros haciendo bikepacking. Día normal en Lisboa. Miren qué fondo que conseguimos. Estamos en la bahía que está cerca de la Torre de Belén. Es un parque, la verdad que bastante, bastante lindo. Da directamente a la regata de hoy, de los veleros. Es un buen momento para charlar sobre el setup diario, sobre el equipo que yo llevo normalmente a las salidas cortas, como la que va a ser el fin de semana que viene. Pasar un poco por esa lista, ver de tener absolutamente todo y comparar esa lista con las listas de ustedes. Tal vez pueda retroalimentar mi lista con la opinión de ustedes y ustedes me puedan decir, che, te faltaría esto, estaría bueno sumar esto. Esto es una comunidad y la parte de los comentarios es el lugar donde todos convivimos y retroalimentamos lo que se cuenta en estos videos. Así que vamos a arrancar por la bici. La bici ya la conocen, tiene su propio video, se hizo una review sobre la P-Line. Estoy súper contento. Partes de titanio, cuadro de acero, cuatro cambios, que eso es algo que viene funcionando, pero a futuro probablemente se haga un upgrade ahí también. En lo que me gustaría arrancar esta lista es en control en la bicicleta. Pasen un par de minutos antes de salir en chequear la bici, ver el estado general, chequear los frenos, la presión de las cubiertas. Una pequeña revisión antes de la salida siempre suma y te puede llegar a ahorrar futuros problemas. Vamos a ver las cosas que yo llevo que ya están en la bici. Por ejemplo, la caja de herramientas. Ya la conocen, la hemos mostrado en varios videos. Esta caja de herramientas fue diseñada por Brompton, para la Brompton. Entonces, está pensada para ir en la bicicleta a todos lados con vos y cada una de sus partes se corresponden con los ajustes o las necesidades de la bicicleta. Entonces, caja de herramientas, siempre a todas las salidas, por más cortas que sean, la llevo. Otra parte que suelo llevar, vamos a inclinar un poquito la bici, y aparece la bolsa que diseñamos con José de Temple Urbano para llevar muy elegantemente dentro de la bicicleta una cubierta de repuesto. El kit de herramientas, que está acá al lado, trae parches también. Yo siempre llevo ahí parches autoadhesivos, no necesitan pegamento, entonces te ayudan a solucionar un problema de pinchadura en forma más rápida, pero por las dudas siempre llevo una cubierta para lo que es salidas cortas. Para salidas largas llevo dos. Otro de mis accesorios favoritos, que es el bolsito que diseñó
Andrea de Sio Bici. Otro accesorio súper necesario y que siempre está en la bici, pues el inflador. La verdad es que es un 10 este inflador y es súper liviano y va en un lugar donde prácticamente te olvidas que lo llevas con vos. Eso en cuanto a la parte mecánica de la bici. Vamos a una reciente incorporación al equipo. Yo hice ya una review sobre este bolso y sobre los otros bolsos de Vincita. La verdad es que me encantan, pero este en particular me gusta porque es práctico para el uso diario. Lo bajás y cuando lo soltás está abierto. Lo soltás y con el imán se agarra solo. Eso lo que te permite es rápidamente agarrar lo que necesites. Hace un abrigo, snacks, algo para comer, las llaves, el celular. Este bolsito va conmigo a todos lados, se ha vuelto una parte esencial de la bicicleta. No le agrega mucho tamaño a la bici. Eso me parece un 10 absoluto. Bien, eso en cuanto a la bici. Ahora, en cuanto al rider, la más importante, el casco. No salgo a ningún lado sin el casco. Para mí el casco es algo que... Yo te diría, hasta me gusta usarlo. Cuando lo usas mucho tiempo, más este, que se pliega, se puede guardar, es súper práctico. El segundo son los lentes fotocromáticos. Gradúan automáticamente la oscuridad del lente con la luz del día. ¿Qué te permite eso? Si salís a la mañana con la madrugada, lo más probable es que tenga una pequeña graduación y se ajuste a ese momento del día. Cuando empezás a disfrutar de esta comodidad, es muy difícil volver a un lente que tenés que hacer esto todo el tiempo. O hay una nube, bueno, no lo necesito. Salió el sol, bueno, me lo tengo que poner. O es la mañana, bueno, me lo quito. O es la tarde, me lo pongo. Solo tenés que llevar el lente y el lente automáticamente se ajusta a lo que está pasando en el día. No volvés más atrás. Otros accesorios. Siempre trato de estar con ropa suelta, cómoda, que sea tipo dry fit en lo posible. Siempre trato de llevar guantes, no siempre los uso, pero siempre trato de llevarlos porque la verdad es que termino estando más cómodo en la bicicleta. Hay cosas como los gorritos, la verdad es que me gustan, los termino usando mucho. Siento más cómodo el casco cuando llevo gorrito, la visera te cubre un poco la cara también y evita que te dé el sol directamente. Trato de llevar también calzado cómodo. Yo creo que toda esta sección del rider es súper personal. Yo les comparto lo que llevo yo, pero cambia según la persona. Por ejemplo, yo entiendo que alguien que anda en una bicicleta rutera no lleve ropa suelta. Lleve jerseys, calzas, pero lo mío es más relax. Es más disfrute que entrenamiento duro o velocidad o optimización de watts, tiempo y todo eso. Lo mío va por otro lado. Protector solar, siempre. Más acá en Lisboa. Es una ciudad con muchísimo sol, tiene muy buen clima, siempre hay sol. La verdad es que siempre está agradable. En el verano hace un calor terrible, sí, es cierto, pero tiene muchos días de sol al año. Te diría casi todos. Y por último, algo que llevo a todas las salidas son snacks y bebida. Agua es algo que llevo a todas las salidas. También trato de tomar agua antes de salir de casa. Hay que mantenerse hidratado, más en el verano. Y por último, me gustaría sumar a la lista las cosas que siempre llevo conmigo, esté o no en la bici. El celular, las llaves, la billetera, mis documentos, las tarjetas y dinero en efectivo solo por las dudas. Ese es el setup con el que normalmente hago todas las salidas cortas o las salidas urbanas. Si hay algo que falta, si hay algo que les gustaría sumar, escríbanlo en la parte de comentarios. Y les dejo una última noticia. ¿Quién se nos va a sumar a la salida del fin de semana con el team de Lisboa pronto? El señor Pardo Fiore, gran amigo de la casa, leyenda del ciclismo gravel de Argentina. Pardo está a punto de llegar, está a punto de bajar del avión. Yo lo voy a ir a buscar en un rato y le vamos a prestar una bici para que se nos sume a esta salida. Nos vemos en el próximo. Los dejo con unas imágenes de lo que es la vuelta y con un poco de tiempo también para que le pongan like a este video y se suscriban a este canal, si quieren, obviamente. Ay, me olvidaba algo en la lista, súper importante y a todos lados lo debo, las luces, siempre.
Ahora sí está el equipo completo, carajo. Representando a Argentina, el señor Pardo Fiore, la leyenda del gravel cordobés.